¿Qué principio físico se aplica en estas máquinas? El principio del seto cerrado, para que haya más potencia. Aquí podemos observar dos jeringas de diferentes áreas transversales unidas a través de un tubo canalizador que contiene un líquido, en este caso agua colorizada. A través de este experimento demostraremos el principio de Pascal, el cual nos dice que la presión ejercida en un fluido incompresible dentro de un recipiente indeformable es igual en todos los puntos. En este caso tomaremos dos puntos, punto 1 y punto 2. Sabemos que la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, como la presión aquí debe ser igual a la presión acá, vemos que fuerza 1 sobre área 1 tiene que ser igual a fuerza 2 sobre área 2. Aquí ejerceremos una pequeña fuerza sobre un área pequeña. Entonces, para que se compense la igualdad, como acá el área es mayor, la fuerza tiene que ser mayor. Y eso es lo que podemos observar aquí. A través del principio funciona la prensa hidráulica, por ejemplo, o los gatos hidráulicos. Aprendí que el funcionamiento de los sistemas hidráulicos se resume en el principio de Pascal.